Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se logra escuchar? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con la clase del día de ahora. La sesión pasada estuvimos viendo la función SI que nos permitía evaluar una condición y nos ayudaba a poder dar resultados dependiendo de la condición que le lográbamos colocar, ¿verdad? Habíamos hecho unos ejercicios donde para que se pudiera comprender de manera, digamos, secuencial, donde los valores los íbamos colocando de manera separadas en columnas y luego al final hacíamos como una ecuación total, ¿verdad? Como en el caso de del salario neto, a calcular relacionando una renta y un bono. Pero de igual forma, toda esta ecuación, por ejemplo, la tabla que estoy mencionando ahorita acá, se puede adjuntar en una sola celda. Muchas veces quizás no es necesario conocer el valor de la renta y el bono, sino que el salario neto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una sola fórmula, les decía que se apoyaran con lo que era un diagrama, si en dado caso todavía no lo tenían diseñado en la parte mental, y sobre todo que pudieran tener ya la idea de cómo se iba a solventar la parte de los cálculos y ese tipo de situación. Entonces, por ejemplo, acá, si lo quisiéramos hacer en una sola celda, podría quedar de la siguiente forma, vean. Si el valor o el salario bruto es mayor a cuatro, mayor o igual, ¿verdad? A 400, tendríamos que calcular el valor del salario bruto por el 10%. ¿Sí? Me voy a abrir un poquito a la derecha. Esta opción me está dando el valor sí verdadero, ¿verdad? Si no, pues calcularía el valor de, asignaría un, si es menor, calcularía un bono de $50, ¿verdad? Y arrojaba lo que es un cero. Acá tengo como las condiciones en una sola celda. Y falta relacionarlo con el salario neto, ¿verdad? Veamos cómo calcularlo con el salario neto. Tenemos este resultado. Y aquí en una sola celda hemos calculado tanto el bono como para para lo que es ¿cómo decirles? El bono y el valor de la renta, ¿verdad? Falta relacionar acá el salario bruto. Vean lo que voy a hacer. Acá tengo, si ustedes notan, calculé solamente la renta, pero lo voy a relacionar una sola vez con el salario neto, ¿verdad? Que sería el valor de H13 menos E13 por el 10% más, bueno, ese valor, ¿verdad? Nada más. Cierro este paréntesis y lo otro es si
E13. Bueno, aquí estamos en el valor falso, ¿verdad? Sería H13 menos 50. Y si no, pues arroja el valor de 0. Aquí respeto los paréntesis, vean. Y la sintaxis es la siguiente. Si el salario es mayor que 400, implica que le van a descontar renta. Entonces, el salario neto ya quedaría el salario neto menos el 10%. De una sola vez hago el cálculo. Si ustedes notan, este paréntesis encierra el valor de la renta y estos dos cierran el valor de la operación. Si no es así, o sea, si es menor que 400, la fórmula quedaría H13 menos 50. No, E13 sería, perdón, que es el salario bruto menos 50, que es el bono, y este se encierra acá, ¿verdad? Y si en dado caso no ocurre eso, pues que ponga cero. Y encerramos el CIDI acá, y este otro paréntesis encierra este otro CIDI acá. Y le doy enter. Si ustedes notan, de una sola vez he hecho la ecuación en una sola. Lo vamos a corroborar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí me está dando 630 y aquí me está dando 560. Vamos a ver qué está haciendo la fórmula. Miren, me voy a fórmula, luego le doy en auditoría de fórmula o evaluar fórmula y comienzo a evaluar la fórmula. Me dice 700 es mayor que 400, me dice que sí. Entonces saca 630. Entonces aquí está el error. Vamos a ver. ¿De dónde estás tomando ese valor? 630. Acá, miren. Ahora sí, vean. Ahora sí, vean. Aquí está la sintaxis. Vean lo que está pasando. Dice E13 mayor a 4, mayor o igual a 400. Si es sí, de una sola vez ponemos la ecuación del salario neto, que sería el salario bruto menos el 10% de la renta. Luego, si esto que está acá no ocurre, va a ser falso. Entonces, calcula el valor del salario bruto y aquí sería más el bono. Y si no, pues que calcule cero, ¿verdad? Pero acá no me lo está calculando. Miren, tendría que hacer otra condición. Tendría que ser E15 menor que 60, que 400. Entonces, si calcula E15 más 50, si es falso, calcula cero, ¿verdad? Este de acá cierra el paréntesis de acá. Y este de acá cierra acá. Vamos a probar la fórmula. Dice, es menor que es falso. Evalúa. Aquí hay un error, vean. Aquí es punto y coma. Ahora sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la fórmula? Vean. Si E13 es mayor que 400, va a aplicar el monto bruto menos el monto bruto por el 10%, es decir, menos la renta, ¿verdad? Esta expresión de acá es la renta. Si en este caso no ocurriera esta condición, volvemos a evaluar en el no. E13 es menor que 400. Si esto es correcto, calcula el salario bruto que es 13, que es la celda E13 más 50. Y si no, pues lo deja con cero, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Miren, aquí estoy cerrando el primer sí y aquí estoy cerrando el segundo sí con este paréntesis negro, ¿verdad? Con esto
Lo que está ocurriendo es que estamos haciendo como una introducción o una apertura al cianidado. Ya lo vamos a ver de las dos formas, lo vamos a ver como, digamos, con una sintaxis un poquito compleja como esa, y la vamos a ver con el sí conjunto, pero el sí conjunto como que aparece en aparece en Excel a partir del 2020 para allá, del 2018 para allá, perdón. O sea que los que tienen Office 2016 todavía no lo pueden trabajar, tienen que trabajar con la forma más larga, ¿verdad? Entonces, no sé si lograron ver la aplicación del sí conjunto. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? ¿Todo bien? Bien. Entonces, esto es como lo que vamos a trabajar esta tarde de ahora, ¿verdad? Trabajar el sí conjunto y el sí anidado. Para eso ahorita les voy a compartir la hoja para que la puedan descargar. Permítanme un segundo. Acá les comparto la encuesta y aquí les comparto la hoja de trabajo. Me validan, por favor, cuando la vayan descargando. Bien. Valídenme. Ahorita hemos hecho un cambio de clima y esto me ha generado un poco de alergia, así que me disculpan si estoy quitando la cámara en su momento. Bien, ya la mayoría creo que lo logró descargar. Veamos la parte de el sí conjunto, ¿verdad? Veamos. El sí anidado es poco distinto al sí conjunto, ya que el sí anidado es como que trabajáramos el sí conjunto en la forma más larga que existe, y el sí conjunto ya un poquito más resumido. El objetivo de la sesión viene dado pues que conozcan una forma cuando hay varios criterios a evaluar, ¿verdad? Que podamos evaluar varios criterios y podamos trabajar como con alguna serie de lo que son así como rangos, ¿verdad? Como rangos. Entonces, por ejemplo, la sintaxis viene dada por la prueba lógica en el sí conjunto y viene dado por el valor que va a tener si es verdadero. Si vamos a ocupar otro criterio, colocamos en el falso el siguiente criterio y luego me va a pedir otra vez la respuesta si en dado caso se da el criterio falso, y así voy a ir jugando con las diferentes anidaciones. Pero vamos a trabajarlo un poquito largo. Miren, acá tengo tengo unos rangos de edades donde habla que si que la edad que presenta esta tabla es menor a 17 años,
que le coloque un rango de entre niño o niña, ¿verdad? Ahí los dos tramos. Si la edad se encuentra entre 18 a 21 años, que le coloque un rango de edad adolescente o una clasificación de edad, ¿verdad? Si está entre los 21 hasta los 59, o sea, 60 menor, ¿verdad? Menor que los 60, le va a colocar adulto. Y si está arriba de los 60, le va a colocar adulto mayor. Acá ya se los he mandado resuelto, pero lo vamos a hacer gráficamente. Por ejemplo, la situación ocurre de la siguiente forma, ¿verdad? Aperturo un gráfico. Acá le pongo inicio, ¿verdad? Y ingreso la edad. La edad puede ser cualquiera de los valores que están en la celda E, ¿verdad? Ingreso la edad. Entonces, dentro de la edad, por ejemplo, evaluamos. Hago el rombo. Sí, evaluamos. Si la edad es menor o igual a 17, va a enviar un mensaje que diga niño o niña, ¿verdad? Ahí que le coloque fleca, ¿verdad? Niño o niña, ¿verdad? Sí, así como que fuera el sodio. Si la edad no es menor a 17, o sea que es mayor, que evalúe, este es el lado verdadero, miren, el lado verdadero o el lado sí. Y este es el lado falso o el lado negativo, o sea, el lado no, ¿verdad? Es decir, que si no es menor a 17 años, ¿qué ocurre? Evalúa la edad. Si es menor o igual a 21, le va a colocar adolescente. Bueno, aquí sería menor a 21 nada más. Le colocaría el tramo o la descripción adolescente. ¿Sí? Si eso no ocurre, ¿verdad? Que la edad no sea menor a 21, entonces volvemos a evaluar y volvemos a preguntar, ¿la edad que ha ingresado es menor o igual a cuánto dijimos? A 59 sería, ¿verdad? Bueno, aquí lleva los tramos, mire, o sea, sí incluye 21 acá. Es menor a 59. Si esto es verdad, que le coloque adulto. Sí, que le coloque adulto. Entonces hagamos un análisis. Por ejemplo, si es menor que 17, se va con niño o niña. Si es menor o igual que 21, se va con adolescente. Si es menor a 59, se va con adulto. Probablemente que si no es ni 17, no es 21 y no es 59, ese número que estamos ingresando por lógica me genera que es mayor a 60. Podría ponerle de un solo aquí el mensaje o volver a evaluar. Lo vamos a hacer el más largo, ¿verdad? Para que vayamos practicando. Volvería a evaluar. Y colocaría, por ejemplo, al evaluar nuevamente, si la edad es mayor a 60. No le pongo. Bueno, le podría poner mayor o igual, ¿verdad? Porque el 59 todavía no agarra el 60. Si esto es cierto, que le ponga adulto mayor. Y si no, pues que le ponga error, ¿verdad? Porque si hay acá, que le ponga error. ¿Por qué? Porque si hay acá
un número fuera de este rango, o peor aún, si es un texto, va a dar un error. Cierro esta condición. Aquí. Luego cierro esta otra. Vean cómo voy cerrando. Sí, de la siguiente forma. Luego cierro acá. Y luego cierro aquí, miren. Cierro acá. Y acá le voy a poner fin, ¿verdad? Fin. Entonces es como la parte gráfica, ¿verdad? Esta tripachuca que hemos hecho acá viene siendo el flujograma para que se pueda comprender mejor. Se lo voy a resumir para que tengan una idea. Ahí me perdonan la letra y todo lo demás, ¿verdad? Iniciamos. Me pide la edad, ¿verdad? O sea, esta columna de acá, esta es la columna de acá, la edad. Si la edad digitada es menor o igual a 17, se va por el lado verdadero y que le coloque niña o niño. Podríamos hacer otra condición que pregunte el sexo, ¿verdad? Si es mujer o hombre, para que le coloque niño o niña, pero no nos vamos a complicar todavía. Luego, si en dado caso no tiene 17 años, el valor no es menor o igual a 17, vuelve a preguntar, ¿es menor o igual a 21? Si es menor o igual a 21, que le coloque adulto. Si no, vuelve a preguntar, ¿es menor o igual a 59? Si dice que sí, perdón, aquí si es menor o igual a 21, le va a colocar adolescente, ¿verdad? Y acá, si vuelve a preguntar si es menor o igual a 59, si eso es verdadero, le coloca adulto. Como les digo, aquí podría colocar de una sola vez adulto mayor, porque si no es 17, no es 21, no es 59, es lógico que es mayor que 60. Pero lo podemos seguir evaluando para evitar algún tipo de error que digite en alguna letra, algo por el estilo. Entonces acá dice, si la edad es mayor o igual a 60, que coloque adulto mayor, si no, sencillamente que le coloque error. Esto lo tengo flujogramado y lo voy a llevar a una ecuación, lo voy a llevar a una fórmula. La voy a borrar. Y vean lo que vamos ocurriendo. Le digo, sí, me apoyo en el gráfico, me pide la edad. ¿A dónde está la edad? Está en la E9. ¿Sí? Si E9 es menor o igual a 17, ¿qué ocurre? Me voy a este lado de acá, le voy a colocar que ponga niño o niña, ¿verdad? Como les digo, podemos hacer todavía otra condición aquí, a este lado de acá, para que pregunte el sexo y a la vez ya deje claro si es niño o niña, ¿verdad? No, no así de manera general. Bien, aquí tengo el valor verdadero. Miren, si se cumple esta función, tengo el valor verdadero. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Le voy punto y coma, aperturo otro sí, acá, este que está aquí, ¿verdad? Si E9 es menor o igual que 21. Ok, ¿qué pasa si se cumple? Aquí me está diciendo el valor verdadero. Miren, entonces es un adolescente. ¿Sí? Un adolescente. Anda entre los 18 a los 21 años, ¿verdad? Pero si no es menor a 21, me pido otra vez el valor falso. Le pongo punto y coma, aperturo la condición y le digo que si es menor o igual a 59, ya andamos en la edad que casi andamos todos, que es adulto, ¿verdad? Vean que los textos los estoy poniendo con comillas, ¿verdad? Porque si no les va a dar error. ¿Qué sucede si no es verdadero? Vamos a seguir evaluando. Abro otro sí. E9 mayor o igual a 60. Si eso ocurre, le va a poner adulto mayor, entre comillas. Sí, entre comillas. Si no,
Si no ocurre eso, ¿verdad? Que no es menor ni de 17, ni menor de 21, ni menor de 59, ni menor de 60, hay algún error, ¿verdad? Hay algún error que puede ser que digitó mal el número o que digitó un texto. Si es así, le vamos a poner, no error, sino que le vamos a poner revisar la edad digitada. Entonces aquí viene un punto, vean. El gráfico, el fluorograma me va dando las pautas para donde comienzo con un sí y el valor verdadero. Ahora vamos a cerrar los paréntesis. Miren, aquí tengo uno. Ya van a ver, noten su mirada acá. Y van a darse cuenta que se va a iluminar. Vean, acá ya se iluminó, se puso de un mismo color. Me quiere decir que estoy cerrando esta condición. O sea, estoy cerrando esto de aquí, ¿verdad? Este ciclo que está aquí. Luego voy a cerrar este otro de acá, que es morado. Le doy cerrar y si se coloca un morado, morado. Morado por acá, hemos cerrado este ciclo de aquí, ¿eh? Este ciclo de acá. Luego me apertura un como color ladrillo. Lo cierro, miren, se puso color ladrillo, hemos cerrado este otro de acá, ¿verdad? Este otro de acá. Por eso estas líneas, miren, que van cerrando la flujo para poder ir viendo. Y por último me queda el paréntesis madre, ¿verdad? Que ya estamos cerrando este lado de aquí. Entonces acá hemos cerrado y esperaría que no me dé error. Le doy enter y ya lo tengo, ¿verdad? Ya lo tengo. Lo transpongo o lo vinculo o lo arrastro y ya tengo esta data. Le voy a dar guardar y pruebo. 17, niño o niña. ¿Cuál es el otro rango? 21, adolescente. 59, adulto mayor. 60, adulto mayor. Perdón, adulto y adulto mayor, ¿verdad? Si yo coloco una palabra, me dice, acá estás fallando, vean. Vamos a ver qué está fallando. Vamos a revisar por qué no llega, por qué no entra hasta acá. Porque tendría que darle error, ¿verdad? Dice, M mayor igual que 17, falso. M menor igual que 21, falso. Logran ver acá, ¿verdad? Falso. M menor igual que 59, falso. E9 mayor igual que 60, falso. Este verdadero me está diciendo. Bien, ya vamos a hablar por qué. Y por eso me arroja la palabra adulto mayor. Vamos a ver qué ocurre otra vez. Cuando llegue a 60. Aquí miren, M mayor o igual que 60. Me dice que sí es verdadero. ¿Cómo podría ser que una M es mayor que 60? Vamos a ver. Me está dando un verdadero aquí, miren. Bueno, sería de que revisemos esto. Porque a nivel de número, pues estamos correctamente con eso. Vamos a revisar posteriormente por qué al evaluar la letra, por ejemplo, poner A, evalúa que es mayor que 60. Vamos a evaluar. Pero, ¿han logrado ver la sí anidada? Les voy a copiar aquí la sintaxis para que lo puedan ver. ¿Han logrado ver esta sí anidada? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. ¿Pregunta? ¿Rafa? ¿Te veo preocupado? ¿No? Hoy sí me perdí un poquito. Ajá, los demás. Miren, los voy a orientar con el flujograma. Vean, acá tengo, podemos ir viendo la fórmula aquí arriba, miren. Acá tengo el dato que he digitado. ¿A dónde lo digité? En E9. Evalúo si es menor o igual a 17.
que es este de aquí, ¿verdad? Si eso está ocurriendo, me pide el valor verdadero. ¿Qué pasa si es menor o igual a 17? Pues que escriba niño o niña. Acá está entre paréntesis. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, se logra ver que escriba niño o niña si es menor a 17. Es el valor que está en el 9. Ok. Si es menor o igual que 17, va a tirar niño o niña y se cierra todo el ciclo, ¿verdad? Si no, continúa. Punto y coma. Y en el valor falso, vuelvo a escribir otra vez o aperturar otro sí. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy en este sí de acá, mire. Si la edad, o sea, la E9 que tenemos ahorita es menor o igual a 21, que es este rombito de acá, si esto ocurre, va a brindar o va a arrojar adolescente, que es esta respuesta que se encuentra acá. ¿Qué pasa si no ocurre eso? Entonces viene y evalúa menor o igual a 59 y si eso se cumple, arroja adulto, que es esto que está aquí, ¿ven? Si en dado caso es, digamos, mayor o igual que 60, arroja adulta mayor y si no tendría que arrojar error, ¿verdad? Aquí les decía yo que tenemos, voy a investigar por qué me está evaluando la letra mayor que el número, pero está arrojando revisar la edad digital. Se cierran los paréntesis y con esto pues obtenemos los resultados que están en la tabla. Ahora sí me he explicado mejor. ¿Tienen alguna duda? Aquí Susi ya mandó un avance. Gracias, Susi. No sé si los demás se han logrado ver. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, entonces practiquemos esto y mándenme la evidencia. Y luego lo vamos a resolver por sí conjunto. Veamos si podemos mandar evidencia, aparte de Susi. Me validan si están trabajando, por favor. Miren, no se vayan a desanimar, no se vayan a como dicen, a frustrar o en todo caso a sentirse abrumados, porque quizás esto es lo más complejo que hay. Pero como les he dicho, ¿verdad? En esta parte sí Excel nos va a poner a pensar, ¿verdad? Entonces, creo que la función sumar conjunto es la más compleja que quizás vamos a estar recibiendo. Para que tomen en cuenta esa parte, ¿verdad? No sé si alguien más está participando con esto. Si no, me valida para avanzar.
Bueno, voy a dar 2 minutos más, ya que no andan un poquito tímidos hoy. Y lo vamos a resolver con la función sumar si conjunto. Como les digo, la función sumar si conjunto creo que está arriba del 2016 para arriba. Está ya la función. Porque esa función en algunos Exceles aparece, en otras desaparece y así sucesivamente. Vamos a buscar en San Google. O vamos a darle aquí revisión de ortografía. ¿Todo bien? ¿Podemos avanzar? Bien, este lo hemos resuelto con el sí anidado, ¿verdad? Y vamos a resolverlo con el sí conjunto. El sí conjunto, si ustedes notan ahorita, para que me presten atención, es un poquito menos complejo. Me voy a sí punto conjunto y voy colocando los valores, las condiciones, ¿verdad? Si gustan, lo voy a hacer nuevamente con el gráfico. Para la celda de 9, se van a dar cuenta que aquí me va dando los resultados. Por ejemplo, le voy a colocar E9. La primera condición es que sea menor o igual que 17. O permítame, le voy a dar clic acá. Aquí, ¿verdad? Veamos, acá le voy a dar clic. Y le voy a decir sí conjunto. Si E9 menor o igual que 17, vean por qué me pones falso, porque ahorita en la E9 hemos digitado 19. Ok, o sea, está arriba de 17, ¿verdad? Si esto es verdadero, esta condición que está acá, solo pongo entre comillas, niño o niña. Luego, en la opción siguiente, me pide la otra prueba lógica. Ya no me pide un falso, sino que me pide la otra prueba lógica. ¿Lo pueden notar? La siguiente prueba lógica va a ser esta, vean. Si E9 es menor o igual que 21. O sea, de una sola vez me pide la otra prueba lógica, porque se recuerdan en la anterior le poníamos sí, abríamos paréntesis y luego abríamos una condición. En cambio acá solo me está pidiendo la condición siguiente. ¿Qué sucede si es verdadero? Le digo que le va a poner adolescente, ¿verdad? Y aquí me está dando los resultados, miren. ¿Hay otra prueba lógica? Me dice, sí, hay otra prueba lógica. Si E9 es menor o igual a cuánto, a 59, ¿verdad? ¿Qué pasa si es menor o igual a 59? Pero como tenemos aquí el rango, va a ser mayor a 21. Entonces le vamos a poner adulto. La siguiente prueba me dice E9 mayor o igual a 60. Si eso ocurre, le vamos a poner adulto mayor. Y acá lo podría cerrar, miren, lo podría cerrar porque ya tenemos prueba lógica y su resultado. Pero tenemos que dejar una condición para cuando no es un número, ¿verdad? Que no sé por qué me está dando error, pero ya lo vamos a revisar. Aquí le voy a poner, ya no le pongo una prueba lógica, sino que le pongo el valor falso. O sea, si no es esto, si es esto. Si es mayor que igual que 60, va a poner adulto mayor. Pero si no es esto, que ponga revisar la edad digitada.
y le damos a aceptar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver acá la sintaxis. Punto y coma. Bueno, entonces vamos a borrar la de acá. Y acá lo tenemos, vean. Lo arrastro y la si conjunto nada más va a evaluar la condición y el valor verdadero. Luego la condición y el valor verdadero. Para que me dé lo otro, tendría que colocarle esto. Miren, si E9 distinto de 60. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esto? Va a poner, digitar, revisar, le da digitar. Vean, si es distinto a 60, ya logra correr, vean. O sea, siempre va a buscar la condición verdadero, ¿verdad? Pero se lo voy a borrar para que nos quedemos hasta 60. ¿Lograron ver la función si conjunto? ¿Se les hace un poquito más fácil? ¿Preguntas hasta acá? En el caso de Fer, a donde le has puesto, si E9 menor o igual a 61, ponele menor o igual a 60, porque si no, nunca, nunca va a evaluar la edad de 60. Se va a pasar de 59 a 61. Y si hay alguna persona de 60, no la va a encontrar. Bueno, en todo caso sería donde tenés 59, que lo considere el 60. O sea, te hace falta el crear el rango del adulto mayor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta Rafa, Jenny, Ana, Reina, Fernando, Evelyn, Daisy, Gabriela, Eloina, Carla, Yancy. ¿Todo bien? Ok, Fer, pero el adulto mayor. Ahora te comiste el adulto normal. O sea que digamos que de E9 menor o igual que 59 es adulto. Y arriba de 60 es adulto mayor. Ese rango no lo tenés. Así como está acá. Si tiene menos de 59 o igual es adulto. Pero si está arriba de los 60 se vuelve adulto mayor. Para que lo pueda ver acá en la barra de fórmulas.
tal vez no hay problema que vayan a practicar después, solo pedirles la colaboración en participar cuando se les haga una pregunta. Bien, veamos otros ejercicios, ¿verdad? Veamos otro ejercicio. Tal vez los que están de oyente lo puedan desarrollar más adelante. Pero veamos otro ejercicio. Miren, tengo estos rangos, vean, que si el porcentaje se encuentra menor al 10%, o sea, mayor a cero, ¿verdad? Y menor al 10%, que coloque desempeño sobresaliente. Acá está el enunciado, ¿verdad? Acá pueden leer el enunciado. Lo que he hecho es traerme esta imagen acá, esta tabla como imagen acá, y decir, ¿verdad? Que si el error porcentual, o sea, esta columna que está aquí, está entre 0 y 10, que coloque desempeño sobresaliente. Entre 0 y 9 sería aquí, ¿verdad? Luego, si está entre 10 y 59, porque no lleva el igual, que coloque zona de confort. Si está entre 60 e igual a 100, que coloque área de mejora. Acá el tope va a ser el área de mejora. ¿Vean? ¿Por qué? Porque si yo lo pongo libre, puede ser 101, 102, 103, y eso generaría un valor, un resultado, digamos, como área de mejora, ¿verdad? Pero como buscamos que el tope sea 100, le vamos a poner igual. Vamos a ocupar el sí conjunto, que es un poquito más fácil. Ya los demás, si quieren aprender, pues a mí el sí conjunto casi no lo uso porque me mata la creatividad. Vamos a evaluar la primera prueba lógica, que quiere decir que P14, acá tengo el rango, miren. Solo que con el sí conjunto hay que pensar un poquito más porque ¿cómo hago para el valor negativo? Quiero ver si es igual a cero, le voy a poner por ciento, que coloque este desempeño sobresaliente, desaliente, sobresaliente. O sea, tiene cero errores, ¿verdad? Tiene cero errores. Luego, si P14 es menor que 10, con esto estoy cumpliendo de que si estoy cumpliendo de que no hayan valores negativos, porque es igual a 0, entre 0.1 y 10 y 9 se va a cumplir dentro de esta condición, vean, P14 menor a 10. Copio nuevamente lo mismo porque va a ocurrir lo mismo, que le va a poner desempeño sobresaliente. Luego la zona de confort, o sea, es decir, si P14, le voy a poner el límite superior, es menor que 59, porque el 60 no lo agarra todavía, ¿vean? No lo agarra. Esta es la información que me pueden dar en la tabla, pero la sintaxis de Excel es esta. Por eso hay que tener un poquito de análisis, porque este no agarra el 60%. Entonces, llega hasta 59. ¿Qué pasa si está entre 10 y 59? Sería zona de confort. Ahora bien, el último, ¿verdad? El último sería, de una sola vez, si no está en 59, va a estar entre 60 al infinito, pero yo le voy a poner un tope. ¿Cuál va a ser el tope? Que P14 sea menor o igual a 100%. Ese porcentaje que yo le pongo como menor a 100%, ya me habilita que no se pase de 100. Al no pasarse de 100, el resultado va a ser área de mejora. Y aquí me está dando el resultado de esta función sí conjunto. Le damos a aceptar y ya tengo el resultado. Arrastro. Y evaluamos, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando, porque vean, desempeño sobresaliente me está poniendo a todo. Voy a evaluar la fórmula. P14 falso, P14 menor o igual que 10,
Acá tengo un detalle, vean. P14 dice, evalúa, ¿verdad? P14 evalúa si es igual a 0 o falso. Luego evalúa si punto 76 es menor a 10. Ah, aquí hay un error. Miren, como le estoy poniendo 10, ¿verdad? Tengo que ponerle porcentaje. Recuerden que estamos evaluando porcentaje. Aquí 59% y acá es 10, 0 y 100. Vamos a ver ahora. Ahora sí, miren. Tengo zona de confort. Estamos bien porque está entre 10 y 60. Desempeño sobresaliente porque está entre 0 y 10. Y arriba de 60 es área de mejora. ¿Lo han logrado ver? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Dígame. Tal vez sí lo estoy poniendo atención, entiendo, pero no lo puedo hacer porque si yo no tengo, digamos, la opción sí punto Conjunto. conjunto. Ajá. Perdón, fíjate que se oía eco. Decime, se oía como que iba pasando un vehículo. ¿Me decías? Es que yo no tengo la opción de dice sí punto conjunto. O sea, tú crees que también lo desarrolle por la forma larga, ¿verdad? Sí, mejor, porque si yo no lo tengo. Vaya, perfecto. Es que, como les decía, a partir del 2016, que arriba del 2016, ¿verdad? Yo estoy trabajando con cinco juntos para no abrumarlos mucho, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de forma larga para ayudarte a ti, ¿verdad? Igual a mí también, yo no lo tengo. No lo tienes, Fer. Vaya, vamos a ver la forma larga. Véanlo, pero lo voy a hacer manual. Ustedes enfóquense aquí en la barra de fórmulas. Por ejemplo, sería si E9 igual a 0%, recuérdense poner el porcentaje, ¿verdad? Aquí diría desempeño sobresaliente, quiere decir que no ha tenido errores. Por eso que le ponemos desempeño sobresaliente, porque digamos que esta es una tabla de errores y entre menos porcentaje, menos contribuís a generar errores, ¿verdad? Me voy a aperturar a la derecha y me voy a traer esta fila para acá. Me voy a aperturar a la derecha. Entonces sigamos. Entonces me dice, ok, aquí tengo el valor verdadero, ¿verdad? Hasta ahí tengo el valor verdadero. Vamos con el error falso. ¿Qué pasa si no es 0%? En ese falso le vuelvo a preguntar si, abro paréntesis, en 9. El extremo no es el 10%, sino que sería menor al 10%, o sea que no agarre el 10. ¿Qué pasa si ocurre eso? Nuevamente, ¿verdad? Desempeño sobresaliente. Ok. Si no está entre 0 y 10, ahí se vuelve un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque aperturo, sí, en 9. Es menor, y aquí me voy por los límites superiores, ¿verdad? Que 60%. ¿Qué pasa si ocurre eso? Si no es menor a 10, o sea, es 10 hasta el 60. Digamos que pudiera ocurrir esa probabilidad, ¿verdad? Entonces, si está entre ese rango, sería zona Zona de de confort. confort. Correcto. Si no ocurre eso, vuelvo a aperturar el falso con un sí y le digo, si es 9 es menor, y aquí sí le pongo igual, ¿para qué? Para que agarre el 100, al 100%, le va a colocar área de mejora. Cierro paréntesis y aquí viene el punto. Miren, nuevamente, voy a mover las cámaras por acá. Vean. Acá tengo que cerrar este sí, con este paréntesis. Es un color como, a mí se me ve como un color verde. Cierro el paréntesis, agarra el mismo color que este y ya puede ver que cerré este sí. Luego tengo este otro, miren, es morado. Se puso de color morado y ha cerrado este sí de acá. Tengo que cerrar este otro que es color como rojizo. Lo cierro y lo de acá. Y luego cierro el último. Y con esto termino el sí, ¿verdad? Le doy enter. Vamos a ver qué está ocurriendo.
Vamos a evaluar la forma. No es, permítame, entonces no estoy evaluando. Aquí veo. Es, si ustedes notan, es P, P14. Yo venía jalando la E9. Es P14. 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 Y P14. Hoy sí, estaría mejor. Lo arrastro y ya me da los mismos resultados. Hoy sí se logró ver, Jenny. Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, quizás ahorita lo ideal sería de que traten de imitar, ¿verdad? Traten de imitar. Imitar me refiero a que copien, como que yo les diera la sintaxis y lo copiaran correctamente como está, siempre y cuando respeten la celda, ¿verdad? Las ubicaciones de la celda. Y luego, ya un poquito más calmado y con tiempo, logran ver la combinación de los diferentes sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Por mi parte, ¿no? Bien. Susi lo trabajó con sí conjunto. Tratemos de avanzar con este. Y les quedaría una tarea de buscar este estatus, que si es mayor a 30 días, perdón, si que coloque el rango vencido, ¿verdad? Si es menor a cero, si es menor o igual a 30 días, que coloque esta viñeta, ¿verdad? Menor, menos o igual a de 30 días para vencerse, a 30 días sería aquí, ¿verdad? No, aquí sería menor o igual a 30 días para vencerse. Arreglemos la sintaxis. Menor o igual a 60 días para vencer. Entonces, el siguiente punto sería esto, ¿verdad? Pero para mientras, perdón, podemos practicar con esto. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces, como les digo, quizás la función sí conjunto y la función sí anidada son como las más complejas que podemos tener en este nivel intermedio. Pero si ustedes en su momento hacen el esfuerzo por comprender por lo menos el flujograma, la función sí conjunto, la función sí anidada la van a entender mejor. Y mejor aún si ustedes practican estos ejercicios sencillitos, cortos y que ahorita tienen fresco el conocimiento, van a aperturar o van a visionar un poquito más su conocimiento. Muchas veces, como les digo, a veces nos falta también la experiencia de desarrollar ciertos ejercicios cuando ya se comprenden o se desarrollan ciertas habilidades mentales donde nosotros comenzamos a resolver ejercicios de una manera más fácil. Así que practiquen, les dejo esa tareita que dice acá, ¿verdad? Que tener las fechas de vencimiento. Dice que estoy aplicando ahorita, nada más para comentarles, estoy aplicando una consultoría donde les estoy creando una hoja donde ellos ponen la fecha de vencimiento y este ejercicio que estamos haciendo aquí es lo que les voy a dejar así como consultoría. Entonces, traten de resolverlo para ver si tiene algún provecho para ustedes, ¿verdad?
Tal vez no así como está acá, pero sí puede tener alguna combinación de información. Si no hay más preguntas, primero Dios, nos vemos el día de mañana. El día de mañana tendríamos un repaso para esto, más la nueva función que vamos a realizar. Pasen una feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.